Aquí estamos y abordamos, vamos entrando en materia, ¿verdad? Antes de comenzar, pues quiero saludar, he estado atendiendo el chat ahora mismo, he visto a algunos amigos que nos han enviado saludos, nos han saludado también desde México, desde Portugal, desde Brasil y desde todos los puntos de España, ¿no? Buenos días a todos, para algunos de Latinoamérica es una hora muy temprana, espero que tengáis un café a mano. Muy bien, la verdad es que yo creo que Maricruz nos lo ha puesto fácil, ¿verdad? O sea, porque hay muchas cosas ahora que vamos a entender mejor, que vamos a comprender mejor, porque hemos tenido el privilegio que los profesionales de cuidados paliativos tenemos cada día, de entrar en la intimidad de un paciente, de ser partícipes de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que les ayuda. Maricruz nos lo ha puesto fácil. Me propongo en la próxima media hora en abordar tres temas concretos o intentar responder a tres preguntas concretas. En primer lugar, querría contestar una pregunta básica que enmarca toda la jornada de hoy, que es, ¿qué son los cuidados paliativos? En segundo lugar, me gustaría que se entendiera para quién son y en qué momento se deben aplicar cuidados paliativos. Y como el título es la ciencia y los valores, quiero hablar también de qué datos de evidencia científica, cuál es la ciencia que está detrás de cuidados paliativos. Por lo menos poner algún dato en la sala que avale lo que estamos diciendo. ¿Os parece bien este modo de abordar? Para esta presentación de la ciencia y los valores de cuidados paliativos, si hubiera algún otro tema que quisierais que abordáramos sobre cuidados paliativos, hay otra presentación sobre los mitos después, pero si hay alguna sugerencia, también puedo recogerla ahora. ¿Alguna sugerencia sobre en concreto qué son o cómo trabajan los cuidados paliativos? ¿No? ¿Os parece bien así? Muy bien, pues vamos a ello entonces. ¿Qué son los cuidados paliativos? Esta es una pregunta que nos van a hacer en clase. Cuando sepamos que hemos atendido una jornada sobre cuidados paliativos y que han dicho, o esta tarde o mañana, un compañero del equipo de investigación nos puede preguntar qué son los cuidados paliativos. Y es difícil explicar lo que son los cuidados paliativos. O sea, tienen algo que es intangible, que es muy difícil de expresar. Pienso que los que hemos trabajado con un equipo de cuidados paliativos lo percibimos, pero a que nos faltan palabras. Hay compañeros de la clínica en la sala que afirman, ¿no? Trabajamos estudiando cómo se distribuyen los cuidados paliativos en el mundo, cómo se desarrollan, y os presento un fragmento de la portada del Atlas de Cuidados Paliativos en Europa, un trabajo de investigación de la Universidad de Navarra que intenta documentar el desarrollo de cuidados paliativos en el mundo, en este caso en Europa. Y elegimos para la portada de un atlas que estaba lleno de gráficos, de mapas, de datos, esta figura tan delicada que nos presentó el editorialista, la persona que de la editorial que trabajaba con nosotros. Y a mí me parece que hay elementos en esta portada que ya empiezan a hablar de lo que es cuidados paliativos y de cómo trabaja cuidados paliativos. ¿Alguno querría señalar alguno de estos elementos? ¿Qué vemos en esta foto que nos explica? Una princesa que no está sola. ¿No está solo? Muy bien. Que le está abrazando, no solo no está solo, lo acompaña, sino que lo abraza. Hay un viaje. Hay un viaje. El filósofo dice, hay un viaje. Muy bien. Aquí hablan de belleza alrededor, del mar bravo, de aprender a afrontar una tormenta. Hay un viaje con una tormenta, Pero tiene una barca. Y sentados al mismo nivel. Sentados al mismo nivel. Se deja atrás algo bonito, flores. Ah. Se deja atrás algo bonito. En realidad esas flores crecen en una playa. Cuando hay ese acompañamiento, ese cariño,
hay flores, hay vida. Sí, sí. ¿Qué pone en la barca? PC. Palliative care. Palliative care. Atlas de cuidados paliativos en Europa. Palliative care. La barca es cuidados paliativos. Cuidados paliativos es un modo especial de cuidar. Un modo especial. ¿Y qué tiene de especial? Esta es mi definición. Veis qué simpleza, ¿verdad? Después de 20 y tantos años trabajando en cuidados paliativos, se me ocurre esta definición. Un modo especial de cuidar. Pero tengo que explicarlo un poco más. Pues porque me preguntaríais inmediatamente, ¿y qué es especial? Y no tendríais ninguna duda en contestar de que lo primero que es especial es el paciente. Después de haber visto a Maricruz, podríamos enumerar qué tiene el paciente de especial. Y nos diríamos que Maricruz es frágil y que está deteriorada, que era muy guapa, pero que tenía los ojos hundidos, y que estaba en medio de una tormenta emocional. Diríamos de Maricruz cosas como esa, ¿no? Maricruz era una persona frágil, con una enfermedad avanzada muy especial. Probablemente nosotros conocemos también algunos enfermos avanzados, o hemos tenido en nuestra familia alguna experiencia similar. Y verdad que hemos vivido esos momentos especiales de esas personas especiales, ¿no? Si lo intentamos recordar, aquello fue especial, porque fue intenso, porque fue profundo. Descubrimos cosas que no sabíamos de esa persona. Los pacientes están necesitados, no solo son frágiles, sino que reciben todo y lo reciben bien. Cuidados paliativos tiene de especial, por supuesto, el paciente. Ya empezamos a entender que para atender este paciente, con lo que el ejercicio que nos ha hecho Marina, para atender este paciente tan especial, también tenemos que acercarnos de un modo especial. Porque ese modo de acercarse tiene que intentar atender todas esas dimensiones afectadas de la persona. No solo le afecta en lo físico, sino en la familia. Paciente y familia, decían en el chat. Paciente y familia, una unidad. No solo afecta al paciente y a la familia, sino que afecta a lo emocional. Maricruz se echaba a llorar, al mismo tiempo que se la veía plena de vitalidad y de alegría. Varias veces se le han escapado las lágrimas en el vídeo. Lo emocional se ve impactado por la enfermedad. El paciente tiene de especial que le afecta en lo emocional y en lo social, hemos visto en la familia, pero también en lo existencial, ¿no? En un momento del vídeo Maricruz dice, necesitas algo, lo que sea, la familia, los amigos, el sentido. Afecta también al sentido de la vida. Afecta a lo que da fundamento. Por eso hay un componente existencial o espiritual. Lo llamamos espiritual también. En cuidados paliativos se utiliza mucho esto. En castellano a lo mejor no nos sale tanto esta palabra, ¿no? Pero desde luego hay que acercarse también en lo espiritual. Hay sufrimiento en lo espiritual. El paciente es especial y tenemos que acercarnos a él también de un modo especial, intentando llegar a todas las esferas de la persona. Y cuando intentamos llegar a lo emocional, a lo espiritual, ya nos damos cuenta de que un médico no hace nada. Un médico hace el ridículo. Una sola persona no puede atender todo eso. Es especial cuidados paliativos porque trabaja en equipo. El equipo. Vienen los del equipo, nos dicen en la clínica. Ahora nos llaman servicio, pero la gente sí, y nosotros mismos seguimos diciendo que somos el equipo de cuidados paliativos. Porque es muy particular, muy intrínseco a cuidados paliativos trabajar en equipo. ¿Por qué? Pues porque Marina llega a unos aspectos a los que yo no llego. Y la enfermera mira con ojos de enfermera y de mujer. Y los míos son de varón. Y yo no tengo pelo. Y ellos tienen más pelo porque es más joven. Los ojos de una persona más joven me cosas. Necesitamos un equipo. Ese es el modo especial de atender a la persona. La atención es global, todos los aspectos, y necesita, demanda un equipo. Es especial Maricruz y es especial el modo de acercarse a Maricruz. ¿Hay algo más especial? Bueno, tenemos que decir
que un poquito especiales son estos de los paliativos. Los de paliativos son un poco especiales. ¿Cómo no? Porque es lo que procede. También los cirujanos son un poco especiales, ¿eh? Y los, no sé, los internistas, ¿eh? Bueno, pues en paliativos somos un poco especiales también. Y tenemos, digamos, como nuestras particularidades. Porque, como dice Marina, como muchas veces somos la pastilla, como muchas veces nosotros somos el tratamiento, pues hay que ser un poco particular. Y yo lo resumiría en humanidad. O sea, hay que tener una gran humanidad para acercarse a un paciente. Es como un resumen de ese ser especiales. En el chat han mencionado algunos compañeros algunas cosas sobre la compasión, ¿no? Hace falta tener un corazón compasivo. Y eso tiene que ver con la humanidad. No se puede hacer cuidados paliativos sin una gran capacidad compasiva, ¿no? Una gran capacidad de dar apoyo. Compasión y apoyo son características esenciales y especiales de cuidados paliativos. No sé si hay algún problema con el sonido. Ah, perdón. Muy bien. Pero ya lo han arreglado. Dime, don Claudio. El faro. El faro lo han comentado aquí en el chat. Dice Claudio Urbano, que además de colega es el capellán de la clínica, dice Claudio que no hemos mencionado que hay un faro. Y el faro son las certezas. El faro son las certezas, dice Claudio. Las certezas espirituales que acompañan al paciente están también reflejadas en el faro. Y de hecho ya aprovecho para decirlo, ¿no? O sea, hemos visto que hay que cuidar al paciente en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Cuidar espiritual, cuidado espiritual, podemos hacer todos. Todos los que nos acercamos a un amigo queriendo ayudar, que está en esta situación, podemos llegarle al alma. Podemos atender esos aspectos existenciales. Pero a veces eso toma la forma de lo religioso. La conciencia existe y a muchas personas tienen, digamos, sus principios cristalizados en unas creencias, en una práctica religiosa, ¿no? Creo que sin ninguna duda, Claudio trabaja con nosotros, sin ninguna duda el capellán forma parte del equipo de cuidados paliativos también. Pero habíamos dicho que era especial Maricruz, especial ese modo de atender y un poquito especiales, sin exagerar, los de paliativos y los cirujanos también, vamos a decirlo. Muy bien, total, que aquí hay muchas cosas especiales. Y de hecho nos especializamos, o sea, Marina y yo, ahora Ana también, se está especializando en cuidados paliativos. Marina y yo llevamos 20 años dedicados a enfermos de cuidados paliativos. Estamos especializados en esto. En muchos países europeos esto ha cristalizado en una especialidad. Y así está la especialidad de cuidados paliativos en Europa. Y yo me llamaba la atención que se estaba discutiendo sobre la eutanasia y no se decía, pues que la situación en España y la atención a nuestros enfermos tiene déficit, y este es uno. Es especialidad en todos los países europeos, y en España no es especialidad. Nos dan por todos lados. Y esto parece que tuvo bastante éxito, porque lo retuitearon casi 200 personas, y siguen lanzándolo. Bueno, un modo especial de cuidar, cuidados paliativos. Si quisiéramos entrar un poco más en profundidad en lo que es cuidados paliativos, necesitaríamos un profesor. Y os presento una familia que es catedrática de cuidados paliativos. Una familia que hace años daba esta lección a Salamanca, una carta del diario de Salamanca. Y vamos a decir, por ejemplo, que es la carta de la familia de Juan, panadero de Doñinos. No, ni era Juan ni es Doñinos. Doñinos es un pueblo de la Almunia, esa zona donde hay unas lentejas exquisitas, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a decir que era el panadero de Doñinos, que puede serlo o no. Y nos escribió esta carta a la familia al poco tiempo de fallecer, que para mí es una clase de cuidados paliativos. Pero es una clase de cuidados paliativos que de hecho es mi primera clase. Cuando yo doy la asignatura Medicina Paliativa en la facultad, esto está en la primera clase de cuidados paliativos.
Voy a pedir a Marina que lea la carta despacito en lo que yo me bebo un poquito de agua. Cuando todos hablamos de la deshumanización sanitaria, la vida nos ha dado una sorpresa. En una situación dura y triste, hemos encontrado un lugar en el que las personas son personas, no son números ni mercancías. En un momento en el que la tristeza te invade y el dolor te embarga, hemos hallado un lugar en el que te escuchan, comparten tu estado emocional de verdad. Se preocupan como el que más por la salud del enfermo, pero también por la de los acompañantes. No solo por la salud física, sino mental y espiritual de todos, resentida cuando ves a un ser querido atravesar los difíciles momentos a los que una enfermedad en la fase terminal le ha sometido. Cuando la vida te hace pasar una prueba tan dura, el trato dispensado por todas y cada una de las personas con las que hemos tenido contacto en la unidad de cuidados paliativos ha supuesto un bálsamo para nosotros, ha mitigado nuestro dolor, tranquilizando nuestra ansiedad y nos ha permitido sobrellevar la situación de una forma mucho menos traumática. Por todo ello, queremos expresar con estas palabras nuestra más profunda gratitud y reconocimiento a la labor profesional de todo el equipo de la unidad, así como también a la labor previa realizada en la planta sexta derecha del Hospital Clínico, en la que igualmente recibimos un trato inmejorable. Gracias a todos. Muy bien. Y en esta clase de cuidados paliativos, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos enseña esta carta? A ver, ¿quién dice algo? También pregunto a los de casa, ¿no? Los de casa hablan de bálsamo y de mitigar. Bálsamo, mitigar. ¿Qué más nos dice de qué es cuidados paliativos o cómo trabaja? Adelante. No solo el paciente, sino la familia. Gracias. Magnífico. Acompañamiento, humanizar. Las personas son personas. Y la empatía emocional. Empatía emocional. Más. Calidez, más calidez humana. En el chat son muy, muy productivos, ¿eh? Muy rápidos. Calidez humana. Uf, te escuchan, comparten tu estado emocional, de verdad. Tranquilidad. Persona en forma integral, se ocupa de toda la persona. Integral, paramos en esa palabra. Lo han dicho mejor que lo había dicho yo. ¿Eh? Yo he dicho, intentamos atender todos los aspectos de la persona. Y ellos nos dicen, es un cuidado integral. Es como una buena descripción del modo de trabajar de cuidados paliativos. Es integral. No nos interesa el órgano, no nos interesa la función. No atendemos la enfermedad, no es el cáncer. No soy neumólogo, no. Cuidados paliativos tiene como diana toda la persona y la familia. ¿Algo más, Marina? Uf, muchas cosas, pero aquí, allí hay alguien también que quiere decir algo. Adelante. Me llama la atención la frase que dice que cuando la vida te hace pasar una prueba de la muerte. O sea, la vida te hace pasar la prueba de la muerte. La vida, dice un compañero en la sala, que le llama la atención la frase de cuando la vida te hace pasar una prueba tan dura, ¿no? Y él lee o interpreta que es la prueba de la muerte. Vamos a decir del proceso de morir o del proceso de una enfermedad terminal, ¿no? Hay como un reconocimiento de la dureza de la situación. No está diciendo que no fue duro, pero que cuidados paliativos lo mitigó, lo alivió. Sí, parece que entiende que hay un sentido detrás, ¿eh? como alguien que está dirigiendo ese proceso. Muy bien, efectivamente, yo quiero llamar la atención sobre otra cosa, que es cómo realmente solo al peso el agradecimiento se dirige en cuatro quintas partes al equipo de cuidados paliativos que atiende en los últimos momentos de este paciente y a la... y dice cosas preciosas, cosas realmente con una lírica maravillosa. Y al equipo de oncología del Hospital Clínico, mis colegas del Hospital de Salamanca, pues le dedican un par de líneas y dicen, bueno, aquello estuvo bien, fue todo correcto, impecable, bien. Cuidados paliativos es distinto. Es un modo distinto de otros modos de atender. O sea, la familia está diferenciando claramente una cosa de otra. Gracias a esta familia, porque como Maricruz nos da clase de cuidados paliativos, ¿no? Y
ciertamente esto nos lleva a conceptualizarlo del todo, a una nueva definición de cuidados paliativos. Fijaos que hemos hablado muy poco. Se ha mencionado la muerte en la sala, pero nosotros hemos mencionado muy poco la muerte. Y si buscamos cuál es la nueva definición que se está utilizando como cuidados paliativos, que yo la he escrito aquí un poco conceptualmente, no he querido ser literal, una definición que se ha consensuado hace pocos años, no nos habla de la muerte, no nos habla de enfermos terminales, no nos habla de los que se van a morir, porque lo importante, lo característico de cuidados paliativos es el alivio del sufrimiento intenso de los que tienen una enfermedad grave. No es la muerte lo que hace intervenir, es el sufrimiento intenso que allí hay y que hay una enfermedad grave. Ciertamente, enfermedad grave, todos sabemos que grave es la muerte. Todos sabemos que dentro de esas enfermedades graves, una situación muy particular es aquella en la que te puedes morir, eso es lo más grave que hay. Un enfermo está muy grave, es que se puede morir, ¿no? Pues cuando estás muy grave te puedes morir y ahí interviene cuidados paliativos. Pero hay otras situaciones graves donde cuidados paliativos puede tener un rol y eso está dentro de la definición de cuidados paliativos. Y las otras cosas ya las hemos enfatizado. La atención es global, integral, mejor palabra, ¿verdad? Una atención integral y activa. No es que no haya nada que hacer, hay muchísimo que hacer. No paramos, ¿verdad? Ayer fui a la clínica, estaba en el equipo de investigación y llegué 4:30 de la tarde, no habían comido. Es que no paramos. La atención de cuidados paliativos es una atención muy activa, mal hecho por no parar, pero la atención es muy activa, hay mucho que hacer. Ya hemos dicho que no solo el paciente, sino también la familia y que el equipo, también nosotros, tenemos que ser parte del equipo, ¿eh? Ese equipo, pues el equipo asistencial o un equipo extendido, donde no solo está la familia, sino el oncólogo que interviene, el cirujano que apoya, el vecino, el que acompaña, etcétera, etcétera. Por supuesto, el equipo de enfermería de la planta, etcétera, etcétera, etcétera. Y la diana, la calidad de vida, la calidad de vida del paciente. Queremos preservar su calidad de vida. Si fuera posible aumentarla, es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces la vida se está agotando, ¿no? Por eso yo prefiero utilizar la palabra bienestar. En un modo simplístico quizá de decir, queremos que el paciente esté bien. Estará grave, pero queremos que esté bien. Es un modo sencillo de decir, pero es como un buen resumen y casi mejor que lo de la calidad de vida. Queremos que el paciente esté bien. Esta es una nueva definición, quizá, de cuidados paliativos. Lo importante, retener sufrimiento intenso, enfermedad grave. Porque entonces entenderemos cómo la portada del Lancet en el mes de marzo lanza este mensaje, portada en blanco, mensaje en azul. Cuidados paliativos debería ser parte explícita de la respuesta internacional y nacional al COVID-19. Ahí va. Lancet, mes de marzo, no sé si está el día por ahí, 11 de abril, lo lanzo y parece que gustó bastante porque se retuiteó un montón de veces, ahora tiene más de 2.000 retweets en mi web, ¿no? en mi tweet, ¿no? ¿Es el COVID una enfermedad grave? 300 o 400 fallecen cada día en España. Es muy grave. Se sufre intensamente. Me gustaría que los de casa vierais las caras de la sala, ¿no? Porque todos tenemos familiares que han tenido ya la enfermedad, ¿no? Y si no han tenido también una desgracia, casi todas las familias, ¿no? Entonces, también en situaciones como el COVID debería haber un rol para cuidados paliativos. Y si no lo hay, no estamos haciendo bien. Y si no lo hay, no estamos siguiendo las orientaciones internacionales. Un modo especial de cuidar a enfermos graves que tienen sufrimiento intenso. Pienso que hasta ahora ya tenemos la sensación de que aquí hay valores. Todos hemos percibido en el vídeo de Maricruz, en lo que llevamos de jornada, que detrás de cuidados paliativos hay muchos valores en juego. En el fondo, creo que a estas alturas os pasa lo que nos pasa a nosotros todos los días, que
que experimentamos que aquí hay algo muy bonito. Es cierto, totalmente cierto, que es muy duro, ¿no? Y que algunas veces es muy duro. Pero no solo es duro, ¿eh? O muy duro. A veces no es tan duro, ¿eh? No solo es negro cuidados paliativos. Tengo un sobrino que un día empezamos a jugar a contarnos cuentos y dice, venga, empezaba uno y seguía otro. Y yo le empecé a contar un cuento. Y dice, había una vez un dinosaurio. Y seguí yo. Era un dinosaurio verde, verde oscuro, seguí yo. Y me interrumpió y me dijo, no, era un dinosaurio de colores. Y eso a mí se me ha quedado, porque cuidados paliativos no es negro, es de colores. Cuidados paliativos tiene colores. En cuidados paliativos hay valores, hay matices que a estas horas de la mañana ya estamos percibiendo. Aquí hay algo muy bonito. Y los pacientes nos lo dicen. Esta carta es de hace poco tiempo, 2 años me parece, 2014, un poco más, qué rápido pasa el tiempo. Esta carta publicada en Diario de Navarra es de una paciente, Sandra, no se llamaba Sandra, claro, de una paciente de Castilla y León, de una población del norte de Castilla y León. Y esta paciente pasó un momento crítico, estábamos nosotros en el curso de la enfermedad, estaba recibiendo tratamiento oncológico, tenía una traqueotomía, podía respirar con mucha dificultad, aquello se complicó un día con muchas secreciones, tuvimos que ponerla a dormir, una sedación intermitente, unas pocas horas en lo que dábamos tiempo a que los antibióticos trabajaran, ¿no? La paciente, gracias a Dios, pudo irse de alta, ¿no? Y se quedó cerca de Pamplona durante un tiempo para consolidar su mejoría, con su cáncer de cabeza y cuello, recibiendo tratamientos, ¿no? Pero dice esto, que a mí me parece la mejor evaluación de cuidados paliativos y de la atención a los enfermos graves con este modo integral de hacer, ¿no? Dice, hemos recibido tantas muestras de afecto y respeto por todo el mundo que hemos llegado a pensar que realmente, y a pesar del sufrimiento que provoca esta enfermedad, soy una persona muy afortunada. Y cuando nos vayamos, estaban todavía en Pamplona, llevaremos un hermoso recuerdo en nuestro corazón. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante porque parece como magia. O sea, cuidados paliativos ha convertido en bello lo que era terrible. Eso es la virtud de cuidados paliativos. Los alumnos lo perciben. Los estudiantes lo perciben enseguida. Un estudiante de medicina o de enfermería tiene sensibilidad para darse cuenta de esto, como ustedes también. Por dicho, están aquí, ¿eh? Vamos a escuchar a esta chica. Vamos a escuchar 3 o 4 minutos de este audio. A ver qué aprendemos de ella. Bonita, o esta que viene ahora, no sé si va a salir emotiva, dura. Perdón, lo que estamos escuchando es una entrevista que hacen en plena crisis COVID en El Larguero, que es un programa deportivo de la COPE. Entonces, en la plena crisis COVID, con todos confinados, no había deporte, claro. Entonces, en El Larguero hacían lo que podían, ¿no? Iban cogiendo entrevistas pues, para rellenar un poco el tiempo. Y entonces pues, pusieron aquí a esta chica que la ponen al otro lado del teléfono y veréis lo que ocurre. Pero es también especial, porque Inés Perteguer, hola Inés. Hola, buenas tardes. Es estudiante de medicina. ¿En qué curso estás? ¿Qué años tienes? En sexto, tengo 23. Ah, o sea, estás terminándolo, ¿no? Bueno, luego te queda... anda que no te queda. Si es que lo de medicina no termina nunca, los pobres. No. Y estás de voluntaria, con todo el lío del coronavirus, en un hospital en Madrid, ¿verdad? Eso es. Es que me han dicho que te está tocando acompañar en las últimas horas a los enfermos terminales. Sí. Bueno, día a día también. Estoy en un hospital de cuidados paliativos y un poco mi labor sí es estar ahí acompañando a los que no pueden ir a ver sus familiares y también acompañar en los últimos instantes, sí. Estás hablando con una voz cristalina y hasta, no sé qué adjetivo utilizar, pero que transmites vitalidad, ¿no? Como si tu trabajo no te apagara la sonrisa. Pero debe ser terrible. No.
Para nada, o sea, yo todos los días me voy súper contenta a casa, me voy con ganas de volver al día siguiente. Yo, no sé, todo lo contrario a lo que se puede imaginar, te vas con mucha esperanza y con mucha paz, yo creo. ¿Ves cómo nunca sabes por dónde salen las entrevistas? Y ¿con cuántos enfermos tratas, por ejemplo, mañana cuando vayas? Pues ahora, donde yo estoy, en la planta en la que yo estoy, habrá, no sé, 15 o así. ¿15? Igual. ¿Y todos tienen muy mala esperanza? No, hay, bueno, desde que empecé, claro, han pasado muchos, voy cada semana vienen nuevos, o es lo que tiene, a muchos se les daba de alta porque solamente estaban ahí para recuperarse por el coronavirus, entonces no estaban ahí para sus últimos días, y luego pues otros sí que han fallecido. Entonces cada semana hay gente nueva y vas conociendo. O sea, estás, es que no sé muy bien la distribución de tu hospital. Digamos que están algunos que se pueden curar y otros que ya en UCI no ocupan camas porque se da por perdido el caso. Están, o sea, tienen enfermedades que no se pueden curar, pero que siempre se puede cuidar y acompañar. Entonces, algunos solamente se tienen que recuperar y pueden volver a su casa después, y otros pues ya están, no tienen el coronavirus ni nada, ya están en sus últimos días. ¿Y con ellos qué haces? ¿Hablas? Bueno, sigue esta chica describiendo un poco en qué consiste tu trabajo. La entrevista es un poquito más larga, ¿no? Al final quedan desconcertados de ellos. Dijo, pues es que eso que ha contado es impresionante. Y dice, no, si yo lo he visto en un hospital de Madrid, y resulta que está hablando del hospital, el otro tertuliano está mencionando el hospital donde trabajaba esta chica, que era el Hospital Laguna de Madrid, donde estaba de voluntaria, ¿no? O sea que para nada, ¿eh? Para nada. Hay valores en cuidados paliativos, ¿no? Los alumnos lo perciben, ¿no? Este año, cuando empezaba la asignatura, me escribe una alumna que está ya en su ciudad con su título de doctor recién estrenado y nos dice, creo que me puedo atrever a hablar por muchos de mis compañeros. Quiero decirle que esa asignatura nos cambió la forma de ver la medicina. Y a mí en concreto me recordó muchos de los motivos que me llevaron a elegir esta profesión y me ayudaron a seguir adelante a pesar de los sacrificios que acarrea, porque esto de la medicina tiene su cosa. Con lo cual, cuidados paliativos, un modo especial de cuidar enfermos graves, sufrimiento intenso, ahí tiene que estar cuidados paliativos. ¿Hay evidencia de lo que aportan? ¿Tenemos datos que demuestren que este modo de trabajar es eficaz? Antes os voy a hacer una pregunta. ¿Con cuál de estos pacientes aplicaríamos cuidados paliativos? María, 66 años, un cáncer avanzado de páncreas, el hígado afectado, muy delgada, su enfermedad está progresando a pesar de la quimioterapia. ¿Quiénes piensan que debe recibir cuidados paliativos? Que levante la mano. Unanimidad. Seguro que en casa lo habéis levantado los 300 y pico que están conectados. Bien. Pablo, 53 años, jovencito, como nosotros, más o menos lo mismo. Reciente diagnóstico de cáncer de pulmón con afectación mediastínica y va a ir a la primera consulta con el oncólogo mañana. ¿Quién cree que necesita cuidados paliativos? ¿Pablo? ¿Quién cree? Mirad un poquito. 10%, 20% de la sala opina que Pablo recibe cuidados paliativos. Bien, debería recibir cuidados paliativos. Jeremías es un poco más mayor, tiene una bronquitis crónica. Y la verdad es que su función respiratoria está justita, el 30% de su capacidad respiratoria. Le cuesta, tiene cuando se fatiga, cuando se levanta, esfuerzos moderados le fatigan. ¿Quién piensa que Jeremías necesita cuidados paliativos? Un poco más, casi el 50% de la sala necesita cuidados paliativos. Bueno, ¿y quién ha acertado? Vamos a dejarlo para luego. Vamos a ver qué dice primero la ciencia y luego vemos quién ha acertado, ¿vale? Mirad, hasta ahora se decía que cuidados paliativos es a partir de un momento. Lo negro, ¡pa! No le han puesto colores aquí, ¿eh? Lo negro, cuidados paliativos. Pero, sin embargo, hay gente que se ha planteado que por qué cuando es el final es cuando tiene que intervenir cuidados paliativos, que por qué no antes, cuando se ve que la enfermedad es grave, cuando se diagnostica enfermedad avanzada. Y poco a poco. Es cierto que al final es lo que más domina, pero desde el principio, ahí, presentes. Pues, no estando clara cuál es la respuesta, se hizo un estudio, como se hace en medicina. Estudios
randomizados, es decir, a la mitad de los pacientes se les da un tratamiento y a la otra mitad se les da otro tratamiento. En este caso, como el tratamiento habitual del cáncer de pulmón, que son los pacientes de este estudio, es la quimioterapia, pues les dábamos quimioterapia. Un estudio hecho en Nueva York, publicado en New England. Se les da quimioterapia. ¿Y a los otros cuidados paliativos? No. A los otros quimioterapia más cuidados paliativos. Ese es el otro brazo. Bueno, interesante, ¿verdad? Un estudio realmente interesante, ¿no? ¿En qué consistía eso de los cuidados paliativos? Que fueran a una consulta externa al menos una vez al mes. En eso consistían los cuidados paliativos. Vamos a ver qué ocurrió. Se mide al cabo, si no me equivoco, 12 semanas, 3 meses, no lo veo por ahí, no sé, un poco de memoria. Al cabo de 3 meses, ¿qué ha ocurrido? Pues, perdón, 3 meses, no, 12 meses. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál de los dos grupos tiene mejor calidad de vida? ¿El de la derecha o el de la izquierda? La derecha es el que tiene mejor calidad de vida. Pues el de la derecha recibe quimioterapia más cuidados paliativos. Los que solo reciben quimioterapia tienen peor calidad de vida. Hay una prueba estadística que demuestra que esto no es una casualidad, sino que esto es así, no es un hallazgo casual, sino que realmente hay diferencia entre los dos grupos. Ya, ya, pero Carlos, es que si le dices a Pedro, me parece que se llamaba, el del medio, que al tiempo que la consulta con el oncólogo vea al equipo de medicina paliativa, se va a hundir y va a afrontar muchísimo peor la situación. Hijo, yo no quiero que se hunda. Bueno, esto también se miró en el estudio. ¿Se hunden los pacientes que reciben cuidados paliativos? Fijaros, esta es la situación de los pacientes al cabo de 3 meses. Depresión. Quimioterapia más paliativos en rojo. Niveles de depresión significativamente más bajos. Niveles de ansiedad significativamente más bajos. Distrés emocional significativamente menos. Ahí va. Pues al cabo de 3 meses no se han deprimido los que están recibiendo cuidados paliativos, se han deprimido los otros. Esos son los que se deprimen, a los que se les aborda como un cáncer. Vaya. Y, oh, sorpresa, cuando se sigue esta cohorte hasta el final, ¿qué paciente vive más? En rojo. Cuidados paliativos tempranos viven de media más de 3 meses más. Mejor que la quimioterapia. Cáncer de pulmón es la bestia de la oncología. Los pacientes viven hasta 3 meses más. Ahí va, por esto, ¿qué nos dice? Pues que cuanto antes mejor. La conclusión de este estudio es cuanto antes mejor. Y dices, no es casual, no es un estudio. Ahora ya hay más de 20 ensayos clínicos que repiten estos resultados. Early Palliative Care, cuidados paliativos tempranos, reportan mejor calidad de vida, menos distrés emocional, mejor uso de recursos y los pacientes viven más. Cuidados paliativos tempranos. Sufrimiento intenso, enfermedad grave, no importa que la muerte esté cerca o lejos, cuidados paliativos también. María necesita cuidados paliativos, Pablo también y Jeremías, por supuesto. Habíais acertado bastantes. ¿En casa también? Sí, en casa todos. Todos, muy bien. ¿Y aportan algo más cuidados paliativos? Bueno, pues en estos tiempos también tenemos que decir que aportan millones de euros. Mira, eso es una pregunta de casa. En casa alguien preguntaba que si cuidados paliativos es tan caro y por eso no está implantado en España y si es gratuito en España, si podemos acceder gratuitamente. Lo vamos a contestar a continuación, ¿eh? Pero fijaos, esto es una revisión sistemática, no, se nos ha cortado, ha cambiado la letra en la diapositiva, pero esto está publicado, ahí te aparece, Marina, no. Muy recientemente. Una revisión Cochrane, que es cuando se cogen todos los estudios y se revisan con una metodología y se sacan conclusiones. La conclusión de esta revisión de todo, que se llama metaanálisis, un análisis más allá del análisis de la revisión, ¿no? Cuando se hace un metaanálisis de coste-efectividad de cuidados paliativos, la intervención de cuidados paliativos, estos de hospitales nada más, para adultos, es beneficiosa, ahorra miles de millones. Si miramos un país entero, ¿no? Los cuidados paliativos ahorran dinero. ¿Por qué? Porque los pacientes ingresan menos,
porque se utilizan menos quimioterapia en las últimas semanas de vida, porque los pacientes no van a la UCI con tanta porcentaje, por muchas otras cosas. El uso de recursos es mucho mejor. Cuidados paliativos también ahorra dinero y esto está demostrado. En resumen, un modo especial de cuidar. Sufrimiento intenso por enfermedad grave, paliativos. Cuanto antes mejor, porque mejora la calidad de vida, el ánimo y se vive más. Y además ahorra pasta. Alguien se pregunta si no tenemos algo que decir sobre la eutanasia. Parece claro hasta ahora que cuidados paliativos es una respuesta médica a la enfermedad avanzada y terminal. ¿Pero qué dicen cuidados paliativos a los que quieren morir? ¿Tiene algo que decir cuidados paliativos? Bueno, esto lo vamos a dejar para luego, para la siguiente presentación. Baste la portada de La Vanguardia de hace unos días, la contra de La Vanguardia de hace unos días, donde este médico que me enseñó a Marina y a mí cuidados paliativos, el profesor Bruera, que trabaja en Estados Unidos, este médico dice, si no puedo salvarte la vida, yo como médico me quedo contigo. Algo tienen que decir cuidados paliativos también a esos pacientes, pero lo veremos en la presentación de casos clínicos que haremos después. Muchísimas gracias. Si os parece, hay una pregunta aquí en el, chat que es, si no debería ser el propio paciente quien decide cuándo y si quiere acudir a cuidados paliativos. Sí, la respuesta es sí, debe ser el propio paciente. Hay que explicárselo al paciente, hay que facilitarle la opción al paciente. En la clínica poco a poco se va extendiendo este modo de trabajar, pero ahora recientemente, para que el paciente pueda elegir, hemos editado un pequeño programita donde se explica cuatro cosas de las que he explicado hoy, de cómo trabaja el equipo de cuidados paliativos. Es muy bueno que sea el paciente que elija, por supuesto nosotros nunca forzamos la intervención, ¿no? Adelante. Muchas gracias, súper interesante, súper informativo. Uno piensa que... Nos da las gracias. Mi pregunta es, cuando dice que no se define por la cercanía a la muerte, yo siempre había identificado cuidado paliativo porque si no estaría en otro servicio, estaría en oncología, en cardiología o no. Eso es una pregunta. Y otra es, ¿no es bueno que justo estar cerca de la muerte es lo que te da luz sobre la vida? Bueno, o sea, no me parece en el caso de, o sea, de que se defina por... Entiendo que si no se ha definido por algo, pero se me escapa, ¿por qué puede ser malo hablar de la muerte, ¿no? Si se habla, vale, de la normalización... Hay dos preguntas en la sala, o la misma persona hace dos preguntas, voy a intentar trasladarla, si lo he entendido bien. Dice, bueno, que ella había entendido siempre, dice este participante, que los cuidados paliativos eran al final de la vida, que entiende que si es antes, el paciente debe seguir atendido, debe estar atendido en oncología, en el departamento que le corresponde. Efectivamente, o sea, es lógico y normal que tú tengas, digamos, la vieja moda, old fashion, la vieja moda de lo que era cuidados paliativos, pero esa moda ya se ha pasado. O sea, cuidados paliativos, lo que he intentado explicar es precisamente que hasta ahora se hacía al final de la vida, pero se ha demostrado que cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque es mejor para el paciente. O sea que, efectivamente, es así. Claro, dices, el paciente debería estar... Mira, el paciente está en sí mismo. O sea, el paciente no está en oncología o en hematología o en paliativos. El paciente está en sí mismo. O sea, el paciente... está en su casa, está en el hospital, pero tiene que recibir cuidados paliativos. Dependa de quien dependa. Muchas veces los cuidados paliativos lo hacen los compañeros de atención primaria. Están haciendo verdaderos cuidados paliativos. Y está en su casa el paciente. Y son como el equipo primario de ese paciente. Otras veces cuidados paliativos lo tiene que hacer el oncólogo. Y tiene un paciente... Yo soy oncólogo, tengo compañeros en oncología que hacen maravillosamente bien cuidados paliativos. Pero otras veces con eso no basta. El médico de atención primaria o el oncólogo o el internista no llegan a hacer esa atención integral. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Hay pacientes que son como muy graves, es igual que la úlcera de estómago.
La úlcera de estómago la trato yo, el paciente que ha tomado aspirinas y se la ha hecho por el dolor y se ha hecho una gastritis, ¿no?, por así decir, y la trata el médico de atención primaria. Cuando el paciente se le va quejando de un dolor, esa hambre dolorosa, le da pues, el omeprazol, ya está. Pero hay úlceras que no se curan, hay úlceras que se hacen más complejas. Los especialistas en cuidados paliativos deberíamos atender solo pacientes complejos. Luego creo que en los mitos de cuidados paliativos se va a abordar esto. Y el resto, todo médico, toda enfermera que se acerca a un enfermo avanzado, un enfermo grave con sufrimiento intenso, tiene que hacer cuidados paliativos. No hay otro modo de hacer medicina, no hay otro modo de cuidar o acompañar digno, ético, que no sea hacer cuidados paliativos. Esa es mi visión. Tu segunda pregunta es, ¿por qué no hablar de la muerte? Bueno, yo puedo hablar de la muerte todo lo que quieras, no tengo problema, pero la sociedad tiene un problema. Y muchos pacientes no reciben cuidados paliativos porque ese estigma de la muerte les distancia de recibirlos. Y yo no quiero ser parte de eso. Y entonces me adapto a esta situación para poder ayudar, porque si no, muchas veces no puedo ayudar.